Hola, mi nombre es María Alba González Hernández, soy estudiante de la licenciatura en Ingeniería Química del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Elegí estudiar Ingeniería Química porque desde la secundaria y la preparatoria me llamaron mucho la atención las materias de ciencias químicas y de matemáticas. Y me gusta mucho buscar una aplicación a la ciencia en nuestra vida cotidiana. ¿Quién me inspiró? Me inspiraron mis padres porque mi mamá me ayudaba mucho con las matemáticas, ella es muy buena en eso, y mi papá siempre ha tenido esa esencia de inventor, entonces ellos dos me han inspirado, así como mi maestra de la secundaria de ciencias químicas. Ella nos hacía un juego que se llama Lotería de Elementos y también teníamos otro juego que se llama Maratón del Conocimiento. Hacíamos nuestras propias preguntas basadas en el libro de texto y al final compartíamos y realizábamos el tradicional juego de maratón. ¿Cómo creo que haré la diferencia? Yo espero en un futuro, cuando ya sea profesionista, poder contribuir a mi comunidad, tal vez realizando un pequeño café científico entre pequeños, jóvenes, y así como buscar desarrollos desde mi área para poder mejorar mi comunidad. También, ¿por qué no?, algún emprendimiento. En 10 años yo me veo como una investigadora en el área de electroquímica, trabajando en, tal vez en la costa, en Baja California. Yo creo que es muy importante que más chicas estén interesadas en las áreas STEM porque ayudan mucho a la resolución de problemas, ayudan mucho a que crezcas como persona, que se amplíe la posibilidad de tus perspectivas a la hora de resolver un problema, no solamente matemático o de una ingeniería, sino un problema en tu vida cotidiana, o en tu trabajo, en tu desarrollo personal. Te abre muchísimas posibilidades y también incentiva tu creatividad y así como la innovación. Yo les diría que vayan por sus sueños, búsquenlos, si se puede. Yo siempre busqué ir a la universidad y a veces me parecía imposible, pero con ayuda de mis padres pude lograrlo, así que vayan por sus sueños.